que escuchar al gobierno, no hay que escuchar a la guerrilla. Y sobre todo, si en la mitad hay gente secuestrada, que es la que en realidad está sufriendo. La gente que de verdad lleva el problema encima, como decimos aquí, lleva del bulto, es la gente que está en la mitad. Ya la guerra en sí dejó de ser un conflicto y se convirtió en un negocio. Un negocio de los norteamericanos y un negocio de algunos sectores colombianos. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.